Buenos días, muy buenos días. Disculpen estos pelos. Y disculpen aquellos pelos también. Quiero abrir un paquete que acaba de llegar y no me aguanto las ganas, así que vamos a abrirlo. Ok, dice que es de YouTube, entonces ya me imagino que es. Ya más o menos me imagino que es. Ya más o menos. ¿Qué crees que es de? Es de todos, también de tu papi. ¿Dónde está tu papi para que lo abra? A ver si es lo que estoy pensando, no voy a hacer otra cosa. Muchachas, esto es de nosotros. De ustedes también. Porque ustedes también pertenecen a esta familia. No es una paleta. Es nuestra placa de YouTube, del canal de vlogs. Miren, trae una caja súper bonita, ya es como de cuerito. Y una... como una carta de YouTube por sobrepasar los 100,000 suscriptores, que ya casi llegamos a los 200. Falta 30,000, pero esperemos llegar pronto. Miren, es mucho más bonita que la del otro canal. Yo nunca pensé que les fueran a gustar los vlogs. Quiero Nunca pensé que les fueran a gustar los vlogs a ustedes. Yo, mi intención cuando hice el canal de vlogs era grabarles dos veces a la semana y es todo. Yo no pensaba que íbamos a siquiera llegar a 100,000 suscriptores. Y miren, ya casi, bendito sea Dios, primero Dios, Diosito. Llegamos a los 200,000. Ahí está Diosito, dice Dailin, ¿verdad? ¿La Virgencita nos cuida? Sí, la Virgencita nos cuida. Muchas gracias a todas ustedes, miren. Lupita Ríos Vlogs. Wow, bebé. Wow, dale. Ya tengo dos placas. Dímelo. Lupita Ríos Vlogs. Felicidades en sobrepasar los 100,000 suscriptores. ¿Saben desde cuándo? Y ahí dice YouTube. ¿Saben desde cuándo estaba esperando esta placa? Desde... Se la voy a enseñar a Daniel. Para las que no saben, yo no gano nada con tener esta placa, sino que es como un... Hagan de cuenta que es un premio para mí, para... Yo creo que muchas personas quisieran tener una placa de estas, que YouTube te mande una placa de estas. Yo sé que hay personas que tienen muchísimos más suscriptores, pero a mí lo que tengo me ha costado. Entonces ya tenemos dos. Muchas gracias a todas ustedes. Gracias por vernos. Gracias por apoyarnos. También si no fuera por todas ustedes que nos ven, no estaríamos donde estamos. No estaríamos... el canal no fuera lo que es. Gracias por todo el apoyo a todas las muchachas que nos ven, que nos brindan su amistad, su cariño sin conocernos. Muchísimas gracias. Dios me las bendiga. Pero ya tenía mucho tiempo esperando esto. Como... 5 meses, yo creo. Apenas llegó. Está bien chido, ¿verdad? Daniel quería que le cambiara el nombre para que fuera Daniel Ríos. Tiene tu apellido. Es diferente que la otra. ¿Ahorita llegó o qué? Ajá. Yo digo que estuve esperándola como por 5 meses. ¿Ya en cuánto vas? ¿Casi 200? ¿50? Sí. Primero Dios. Chócala. Por otro lado, les quería enseñar lo que encargué. Encargué este micrófono para como los voiceovers que hago a veces en los videos, como la voz que pongo en los videos. No tenía micrófono, tenía que grabarlo de una manera ridícula, que no les voy a decir. Grababa el audio en la cámara como si fuera video y luego pegaba los dos clips como... como el video y el siguiente video, pero con la única... con el audio solamente abajo. Entonces sí se escuchaba bien, pero era mucho trabajo porque tenía que exportar doble clip. ¿Saben? Como tardaba mucho porque están pesados los clips a veces y depende de la calidad que lo grabes. Y ahora con el micrófono. Y luego encargué otro lente. ¡Voilà! Es más pequeño, tiene la tapadera, por eso se ve así, pero es más pequeño. Y esta es la cámara la que uso para los videos en el canal de belleza.
y es la Canon EOS Rebel T5i. Está un poco sucia, como pueden ver. Y esta pues, se ve bien limpiecita, nuevecito el lente. Lo que tiene de distinto este lente es el con el que venía la cámara normal. Y este lente lo que hace que se vea más larga la fotografía, el marco, como la foto, lo que estás tomando, se hace que se vea más ancho y este un poquito más cuadrado. Y este más cerca. Es como especial para tomar fotografías. Y hace que en las fotos se vea como el fondo borroso, cosa que este también hace, pero no tanto, aunque en los videos también, cuando grabo, sí hace poquito borroso de atrás, y tiene autoenfoque esta cámara, y es lo que me gusta, como sí se las recomiendo, como si quieren hacer. Esta tiene un precio más o menos de, como para las que están interesadas, ¿verdad? Creo que, no estoy segura, como, a mí me salió como en 500, 600 el cuerpo y como otros 200 el puro lente. Entonces como 700 por los dos. Pero yo solamente encargué, primero encargué el cuerpo. Yo pensé que venía ya todo junto, pero no, yo no sabía nada de cámaras ni nada. Por eso les estoy explicando un poquito para las que quieren comenzar sus canales. El lente lo compré aparte, pero era el original con el que se supone que debe de venir la cámara, ¿verdad? Ahora, este lente también es para la Canon y este es para fotos, les digo, y este deja las fotos así como bien sharp, que dicen, y bien borrosito de la parte de atrás. Este también me gusta, pero oh, este se pasa, está chido. Entonces ya quiero usarlo, no sé si lo voy a usar conmigo o con los niños primero, yo creo conmigo, no es grande. A ver qué hago, necesito tomar fotos. Y esto lo compré en la página de walmart.com. Ay, pensé que venía paquete. Y sí, este también. ¿Se acuerdan lo que traje de la tienda del dólar que no les enseñé? Déjenles muestro. Miren, ahí nada más por encimita. Agarré este letrero. Este lo agarré en la tienda del dólar. Y luego este lo agarré en la Hobby Lobby. No me acuerdo cuánto costaba, pero lo agarré en la Hobby Lobby. Y le agarré un moño rojo a Adeline para las fotos. Una boa de plumas también en la Hobby Lobby para las fotos. Este corazón grande para las fotos en la Hobby Lobby. Y ya de la tienda del dólar fue este. Miren, un dólar. Se me hizo bien bonito. Y luego me gustan estas uñas por un dólar. Siempre me ando poniendo de esas. Y me gustan de estas cosas para los dientes. Otras uñas se me hicieron bonitas ya que se me caigan estas. Estas ya me duraron como una semana también. Estas las agarré en la Walmart. Luego agarré esto de la tienda del dólar. Y estos corazones. Y esto y esto y esos corazones. Y esos otros corazones para las fotos que les digo. Y la canasta también la agarré en la Hobby Lobby. Déjense las enseño bien. Miren, esa es la canasta que pienso ahí meter al niño como para las fotos. Entonces yo creo que todo lo voy a guardar ahí adentro de la canasta para usarlo. Y lo que quiero hacer es acomodar ahí donde grabo ahorita. Como decorar, que sea como el tema de San Valentín. Ajá, es lo que pensaba hacer. Es lo que voy a hacer más bien. Y ese día también en la Hobby Lobby agarré esto. Como para escribir, hacer notas y esta pluma tan bonita. Y esta libretita como para escribir más notas también. Se me hizo bonito y agarré otra como para, déjenla sacar. Esta como para ir apuntando videos o lo que voy a ir haciendo semana tras semana. Y aquí lunes, martes, miércoles y voy trazando y palomeando lo que voy y haciendo y todo eso. Para organizarme mejor. Miren, ya acomodé aquí como quiero que quede como para los videos. Ese ahí como que no, ¿verdad? Pero quedaría así, como un poquito de rojo que se vea, que es San Valentín. A lo mejor pongo corazoncitos o velas. Sí. Me he arriesgado y me ha tocado ganar. Y en las cuentas nada me ha salido mal. Es que así somos los buenos negociantes. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy 100 horas después ya nos alistamos y ya salimos. ¡Ay, Daniel, qué maña! ¿No viste en el video? Vete para allá enfrente aquí. En el otro video que me apagaste la luz, Daily.
están igual. Me voy a llevar mi cámara, vamos a estrenarla. En los tacos. Vamos a ir a cenar. Sí, hoy publiqué dos videos. No es cierto, uno, el otro no se alcanzó a subir, ya me acordé. Era un vlog, pero ya es bien tarde, entonces... Oh, espérenme, se me olvidó. Ah, pero antes en el día... Sí, que yo había tenido una mala expresión con mi padre, que está de cáncer. Ok. Él era alcohólico, ¿no? ¿Carreritas? ¿Qué carreras dice Daniel? Una, dos, tres. Písale. Vas a dejar que se va a ir, que se va a ir. ¿Ves? No habíamos visto que venía otro atrás. Tal que si me le hubiera dado la pegada así, poquito cerquita. Como jugando, ¿verdad? Ya estuvieran parado. Este chico sigue ahí caminando y esto... Iba a empezar a grabar y estaba una muchacha ahí viéndome y yo me bajé la mano. Oh, les digo que vinimos al Jalisco porque... Es lo único que está abierto a esta hora. Y aparte, a mí sí me gusta la comida de aquí. Miren la trenza greñuda. Me gusta la comida de aquí, como tienen mucha comida. Y eso nos gusta. ¿Qué tiene ahí? ¿Un globo? Es un guantecito, ¿no? ¿Qué es? Oh, sí, sí es un globo. Parece un guante. Daniel, no seas metiche. Lili. Se miraba diferente porque estaba movido. Si vieran estas zanahorias, cómo me gustan. Me gustan tanto como tú, Daniel. Mira. Una vez, ¿cuándo me chiveabas? Una vez que nomás me estabas viendo y que ya me agachaba yo. Luego volteo y otra vez me estabas viendo. Hace poquito, ¿te acuerdas? Uh-huh. Nomás me chiveaba. Mmm. Dice, yo nunca he pedido este platillo de ahora que unas papas locas. A ver, ahorita que traigan el plato. Quiero, yo a mí también. ¿La disculpa es de moro? ¿Por qué? No tiene grandes. No se ven las papas. Ni quiero verlas. ¿Está mejor? Nailin y yo vamos a compartir porque no nos acabamos. No me acabo eso. Se le rajó el macho. ¿O cómo se dice? Cansó. Se le cansó el macho a Daniel. Y a mí también. Es que es demasiado. ¿Por qué? Es que las papas se esponjan. Te estoy sudando. No trabajes. Y es que tan picosa. Oh, le echaron chile a las mías, ¿no? Bosque cerca de ti. ¡Vamos al bosque! ¿Al bosque? Vinimos a la tienda y me quedé yo con el bebé porque está haciendo frío. ¿Estoy enfocada? Ahí está. Está haciendo frío y Daniel y la niña fueron solamente porque Dailin quería ir a traer una sirena desde el otro día. Y yo estoy hablando con ella. Oh. Ya salió. Daniel tiene un problema. Acabamos de... Ay, ¿de qué? De apagar las luces y... Pues ya vamos a dormir. Mira, ya la quebró. No, Daniel compró una sirena. Eso se bajó. ¿Qué te dijo? Que ya vamos por mi sirena. Los dos. A ver, Daniel, la sirena. Ya la quebró. ¿De dónde? Ya no, nada. A ver, métela a nadar. Nada. Dale vuelta, vaya. Déjala sola. Vamos a echarla con los pescados a ver qué hace. No. Que Daniel andaba buscando pilas para la sirena y luego le digo, ¿y qué hace la sirena? Y Daniel, nada. Y yo, entonces, ¿para qué quieres las pilas? Pero que era que nadaba, ¿verdad? Sí, nada.
Tengo que abrir los ojos bien grandototes para que se enfoque en mí la cámara. Daniel ya se fue a acostar y yo aquí tengo mis babies. Y voy a poner a subir un video para mañana al canal de vlog, que se supone que se tenía que haber subido hoy, pero no alcancé. Y luego como nos fuimos, y hace rato vino mi suegra y les platiqué, estuvimos en el chisme un rato. Quiero un café, pero luego no quiero. Dailin quiere lechita. Álzame. ¿Por qué estás tan bonita? Sí. Hueles a churros, aguas. Ya me voy a dormir y por si me preguntan qué labial traigo. Ay, los monos de Dalí. Cuando estaba chiquita, como ese juguetillo, como me tenía traumada, como siempre lo escuchaba. Y ya, hasta ahorita otra vez lo volví a sacar. Se lo ponemos al niño ahora. ¿Qué les iba a decir? Que el labial que estoy usando es el de... ¡Ay, ese juguete! Ese labial es el de Mariale. No me acuerdo cómo se llama, aquí les dejo el nombre. Pero ya me voy a alistar para irme a dormir y dormir al niño. Porque ya me aclama. Yo creo nada más me cambio de bola de ella. Las dejo, muchachas. Muchas gracias por vernos. Si Dios quiere, nos vemos mañana. A lo mejor el vlog del día de hoy estuvo cortito y lo voy a pegar con mañana.